Bienvenidas almas errantes en el tiempo, yo soy MS Ultimate Max y esta vez traigo la versión de PlayStation 1, completamente en español, de Blood Omen, Legacy of Kain, el inicio de esta maravillosa franquicia, que narra los acontecimientos de la tierra ficticia de Nosgoth, partiendo desde la perspectiva de Kain, quien es el personaje protagónico a lo largo de 3 de las 5 entregas. Si has estado al pendiente del canal sabrás que hace aproximadamente un año, ya se había lanzado una traducción al español, sin embargo esta contaba con mínimos errores, que en esta versión, ya han sido corregidos, errores como que al reproducirse los audios de juego, tenías que esperar tiempo en silencio para que la siguiente respuesta surgiera, como también que algunos audios estaban notoriamente acelerados, e inclusive la calidad de las cinemáticas era inferior a las nativas. Si has escuchado las noticias de esta franquicia, sabrás que un posible remastered de la secuela, es decir, Soul Reaver, viene en camino. No hay mejor momento para revisitar esta franquicia que reviviendo la experiencia de jugar esta entrega, o darte la oportunidad de jugarlo por primera vez. Para poder descargar es necesario que accedas al enlace que aparece en pantalla, he decidido colocarlo de esta forma en caso de que cualquier red mediante la cual lo esté difundiendo, prohíba el acceso a enlaces a sitios externos. Cabe destacar que todos mis aportes salvo específicas excepciones, cuentan con la misma contraseña, es decir MS Ultimate Max, el nombre del canal. Una vez entres al enlace podrás tener acceso a descargar Blood Omen en español, en sus versiones NTSC, la versión americana con y sin trainer, así como la versión PAL, es decir, para la región europea. Como especificación la versión con trainer contiene la selección de región aunque se basa en el ejecutable de la versión americana. Si ya tienes en tu posesión alguna versión de Blood Omen en inglés, ya sea la región americana o europea, puedes ir directamente a descargar los parches y aplicarlos con XDelta, programa que puedes obtener de diversos foros o páginas, sin complicaciones. Y el cual ha reducido su tamaño considerablemente respecto a la versión anterior. Sin más por decir, pasaremos a visualizar algunos de los cambios que sufrió el juego con esta versión de traducción respecto a su antecesora. Uno de los cambios como previamente mencioné, fue en las cinemáticas, para el fandom conocidas como Crónica Oscura, la versión anterior directamente convertía las cinemáticas del parche de computadora, del formato VIC al formato STR de PlayStation, haciendo que sufriera una pérdida de calidad visual. Los audios ocasionalmente sufrían un cambio de tempo, pareciendo acelerados en ocasiones, este error fue corregido, y para ser sinceros, fue de las cosas que llevó más tiempo poder solucionar. Aunque en realidad, tras lanzar la versión anterior, no me había planteado la posibilidad de realizar una corrección, sino hasta hace aproximadamente una semana, pues tuve un tiempo libre y empecé a jugar con el archivo PIL/VIGO Big File, donde se almacenan casi todos los archivos del juego. Este videojuego es compatible con casi cualquier emulador, salvo el famoso PSX Fin, también conocido como PSX V1.13, ya que en este partiendo desde el primer diálogo, entra en un loop. Dicho error solo puede evadirse bajando el volumen por completo de sonido desde la pantalla de opciones del juego. Ajeno a ello, cualquier emulador, desde EPSI hasta DuckStation es capaz de correrlo sin complicaciones. Me gustaría agradecer al equipo de desarrollo Razor Wind Games, quien estaba desarrollando Blood Omnicide, el remake 3D cancelado de Blood Omen, y por ello, bajo la mano de Paul Vortex, desarrollaron la herramienta BloodPill, utilidad que permite trabajar con el archivo Big File, así como también agradecemos a The Lost Worlds, y sus colaboradores Ben Lincoln y Andrew Fradley por el software Soul Spiral, cuya función es similar a la otra herramienta, y al software de Well of Doom y Raw Flyer por Andrei Grachev. Pero sobre todo, agradecemos al grupo que desarrolló la traducción al español, legacyofkain.es, y expresamos el deseo de que vuelvan a estar activos en la comunidad. Sin más por decir, los dejo con un breve gameplay del videojuego, esperando que si encuentran algún error, se sientan libres de informármelo para así corregirlo. Me despido, esperando tengan un excelente día, y les deseo la facultad para elegir en cada momento de vuestras vidas.
Existe una conspiración mágica de vital importancia. El inicio de un nuevo eón. Un momento en el que se vuelve necesario sublevarse. Y en el que el mundo debe ser bañado en sangre. La taberna está cerrada. Sigue tu camino, forastero. ¿Qué? ¿Ni una triste jarra de cerveza para un viajero de la lejana Corajen? Puedo recompensarte, tabernero. Soy de sangre noble. No abro para nadie en estos tiempos oscuros. Con la noche llegan cosas que ningún hombre cuerdo en su sano juicio estaría bien de recibir. Y así abandoné el lugar, helado en cuerpo y alma. Forzado a retomar camino en la crudeza de la noche. ¡Es él! ¡Ahora! Desperté ante el dolor de una nueva existencia en el seno de la oscuridad más decadente. Este conjuro me permite regresar a mi cripta. La soledad de mi tumba me reconforta. Recurro a esto si estoy débil y necesito alimentarme. El corazón de la oscuridad restaura la no vida vampírica. Este fue arrancado del pecho del más grande vampiro que jamás haya existido. Ya no Sauron, quien tuvo que soportar la agonía de que se lo extirparan palpitante y sangrante entre terrible sufrimiento. Este antiguo vial me permitía incrementar mi fuerza y la cantidad de sangre con la que podía alimentarme. Estas runas ancestrales contienen magia en bruto. Con ellas puedo incrementar mi poder a la hora de invocar hechizos, además de prolongarlos por más tiempo. Dentro de las paredes de estas cámaras puedo encontrar respiro y reanudar mi viaje cuando me haya recuperado. Thank you.
A mis ojos, el mundo había cambiado. No esperaba que la luz del sol resultase tan dañina, además de otras deudas que todavía debía descubrir sobre mi nueva condición, que con el tiempo irían a peor. El agua abrasa la piel de un vampiro como si fuera ácido. Cuando empieza a llover, los vampiros astutos buscan refugio. Este curioso artefacto es capaz de destripar a mis víctimas arrancándoles la carne de sus ensangrentados huesos. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡No me hagas daño! La llamada de la venganza no entiende de hambre o fatiga. Encontraría a mis asesinos y los enviaría de vuelta al infierno. ¡Ahí está! ¡Matadlo! ¿Qué cañón es este? ¡Acabamos contigo una vez y lo volveremos a hacer! Sus despreciables rostros se habían grabado en mi memoria para siempre. Había cruzado las puertas del infierno esperando este momento. En mi mente solo había un pensamiento: matar. No hay mayor liberación que la venganza consumada. Con mis asesinos muertos, mi búsqueda había finalizado. Esto no acaba aquí, Kane. Esos estúpidos no eran más que meros instrumentos de tu asesinato, no la causa. Busca a sus jerarcas, busca los pilares y ábrete paso hasta la fortaleza de la mente. Aquí fue donde tuvo lugar mi sangriento asesinato. Aquellos que se quedaron mirando y se negaron a ayudarme, probarían mi acero. Y yo, su sangre.
El nigromante no me advirtió de la responsabilidad que acarrearía mi resurrección, aunque debo reconocer que en el estado de ansiedad en el que me encontraba tampoco me detuve a preguntarle. ¿Sería su regalo una maldición? Buscaría una respuesta en los pilares. Cae la noche, y con ella los vampiros nos hacemos más fuertes. Los pilares de Nosgoth, incluso en vida, pocos lugares me habían conmovido como este. Me estremecía la idea de que algo tan hermoso embelleciera nuestro decrépito mundo. Raptor, tu locura ha quebrado nuestros sueños y te ha cegado. Guarda las distancias o te enviaré de regreso al infierno, espectro. No tienes nada que temer de mí, vampiro. Solo... Noob Raptor, con su ciega sed de venganza, arrojó a toda Nosgoth a la destrucción. Cada miembro del círculo está vinculado al pilar al que sirve. Los pilares reflejan el estado psíquico de sus sirvientes, y cuando sus mentes degeneraron y cayeron más allá de la demencia, los pilares se corrompieron. Para sanarlos, los miembros del círculo debían morir, y el artefacto que servía como vínculo a su pilar tenía que ser devuelto. Según Ariel, mi maldición acabaría cuando los pilares fueran restablecidos. Debía comenzar mi caza por el origen del problema, el mentalista Noob Raptor. El pilar de la mente, protegido por el mentalista Noob Raptor. El pilar de la dimensión, protegido por la viajera entre planos, Lady Azimuth. El pilar del conflicto, protegido por Malek, un paladín de la Orden de los Sarafan. El pilar de la naturaleza. Protegido druida, Bane. El pilar del equilibrio, defendido antaño por Ariel. El pilar debía elegir un sucesor, puesto que los pilares eligen a sus propios guardianes. El pilar de la energía, protegido por la energista de Yul. El pilar del tiempo, protegido por Moebius.
Tejedor del tiempo. El pilar de la muerte, protegido por el nigromante Mortanius. El pilar de los estados, protegido por el alquimista Anacrot. De murciélago puedo viajar grandes distancias con facilidad. Desde lo más alto del cielo, ningún lugar de Nosgoth está vedado para mí. Estos altares me sirven como baliza durante mis vuelos como murciélago. Tan solo debo recordar su ubicación para regresar cuando me sea necesario. El corazón de la oscuridad. Desollador. Espada de hierro. Armadura de hierro. Santuario. Este conjuro me permite regresar a mi cripta. La soledad de mi tumba me reconforta. Recurro a esto si estoy débil y necesito alimentarme. Esta armadura fue forjada por la magia del nigromante en las entrañas del infierno, por lo que resiste el fuego y me proporciona un fuerte blindaje. Esta espada fue forjada por los Serioli, los legendarios maestros armeros de Nosgoth. Me ha sido y me será útil de ahora en adelante. Este curioso artefacto es capaz de destripar a mis víctimas arrancándoles la carne de sus ensangrentados huesos. El corazón de la oscuridad restaura la no vida vampírica. Este fue arrancado del pecho del más grande vampiro que jamás haya existido, Yano Sauron, quien tuvo que soportar la agonía de que se lo extirparan palpitante y sangrante.